Estimado visitante, bienvenido a Krusty Burger. So that's where buildings come from. Como te pases, irás directo al tanque de agua para borrachos. Paul Flart. Ahora que se han ido los domingueros y ha terminado todas las reparaciones, supongo que ya puede relajarse. ¿Acabas de decir reparaciones entre comillas? Nuestro equipo legal me obliga a hacerlo. ¿Por qué estás poniendo equipo legal entre comillas? Ah, porque ya no tenemos un equipo legal de verdad. Técnicamente nuestro equipo legal consiste en que yo busque cosas en internet. Bueno, si no tenemos nada que hacer, vamos a disfrutar un poco del parque. Deberíamos consultarlo antes con el Departamento de Recursos Humanos. Estás poniendo recursos humanos entre comillas. ¿Tú también te encargas de eso? No, aunque no lo parezca, sí que tenemos Departamento de Recursos Humanos. Un misterio entre aguas 1. Señor Flart, ha cometido un crimen en el mojatobillos. Solo me he tirado 300 veces por el monte Salpicamas. Supongo que el crimen del parque acuático nunca duerme. ¡Conseguido! Enhorabuena, has completado un misterio entre aguas 1. Recoge tu recompensa. ¡Flart, venga aquí! ¡Se ha cometido un crimen! ¿Por qué? ¡Hala! Se resbala y cae. ¡Ah, sí! ¡Tenga cuidado al caminar! ¡Eso también me ha pasado a mí! ¡Por suerte caí encima de Lu! Y ahora me he roto el tobillo. ¡No está roto! ¡Solo es un esguince! Bueno, resulta que alguien se ha llevado todas las alfombras antideslizantes del parque. ¡Ah! Se resbala y cae. ¡Mi otro tobillo! Jefe, usted ya está aquí. ¿Para qué me necesita? ¡Esto está fuera de mi jurisdicción! ¡Flart, mis crímenes son terrestres! Este crimen se ha cometido en un parque acuático y usted es el poli de parque acuático. Así no funcionan las cosas. ¡Acompáñame, Lu! ¡Vamos a por helado! Un misterio entre aguas 2. Oh, yeah. No he encontrado pistas, jefe. No tengo ningún indicio. No se necesitan indicios en el sitio en el que estamos. ¿A qué se refiere? No lo sé, pero en mi cabeza parecía útil. Conseguido. Enhorabuena. Has completado un misterio entre aguas 2. Recoge tu recompensa. Vale, no tenemos indicios ni pistas, nada, pero las pistas son siempre difíciles de encontrar. Igual podemos mirar más a fondo la escena del crimen. ¿Mirarla más a fondo no es lo que hemos hecho ya? No, lo único que has hecho es ir por el parque en moto. Dar una vuelta en moto es parte de mi proceso, me ayuda a pensar. Un misterio entre aguas 3. ¿Cuál es su teoría de cómo se llevó a cabo el crimen? Después de haber examinado otra vez la escena del crimen, es evidente que quien lo hiciera estaba chorreando mientras dio el golpe. Así que chorreando, eso delimita muy bien la lista de delincuentes. Pero si eso es obvio, las alfombras antideslizantes estaban en una piscina cuando las robaron. ¡Vaya, Flart! ¡Usted es muy bueno! Conseguido. Enhorabuena. Has completado un misterio entre aguas 3. Recoge tu recompensa. Coge una escama. ¿Eh? ¡Una pista de verdad! Está claro que las alfombras las robó un pez. O alguien que trabaja con peces o cerca de ellos. El capitán de barco sabe un montón sobre peces. Puede que tenga algo que ver. Vamos a resolver el crimen. Un misterio entre aguas 4. ¿Por qué iba yo a robar alfombras antideslizantes? ¿Cuál sería mi móvil? ¿La cubierta de su barco es resbaladiza? Siempre.
Entonces ese es su móvil. Robó las alfombras y las puso en su barco. Sí, ese móvil es bueno, pero le falta algo muy importante. ¿Cómo las robé? Nadó con ellas. ¿Cómo iba yo a nadar con las alfombras si no sé nadar? ¿No sabe nadar? Pero si usted es capitán de barco. Solo tengo una pata de palo y solo sé nadar a braza. Pero también podría haberse puesto una aleta en la pata de palo, ¿o no? Mira, el día del crimen ni siquiera fui al parque acuático. Estuve en el tonel de la comedia del puerto, en su velada de micro abierto. ¿Se dedica a los monólogos? No, canto canciones cómicas de piratas. Me llamo Horacio McAllister, comandante del fuerte de la reina. Si zarpamos, zarparemos, Horacio. Pero la gente me llama el friki de las canciones. Y a mí no me importa si zarpamos, zarparemos, Horacio. Vaya, la verdad es que se le da muy bien, con estribillo y todo. Muy bien. Gracias. De todos modos, sigue siendo mi sospechoso principal. Conseguido, enhorabuena. Has completado el misterio entre aguas 4. Recoge tu recompensa. La coartada del capitán de barco se sostiene. ¡Ay! Se resbala y se cae. ¡Ah, sí! Han robado las alfombras de repuesto. ¿Quién está haciendo esto? Necesitamos una pista. Antes de que vuelva a pasearse con la moto, esta vez hay un rastro de agua saliendo de la escena del crimen. ¡Por fin tenemos un rastro! Acabaremos contigo, ladrón desconocido a quien todavía no hemos atrapado. Un misterio entre aguas 5. ¿El rastro lleva al rey Snorky? Lo tenía que haber adivinado, siempre es el rey Snorky. No fui yo, lo juro por el espiráculo de mi madre. No sé qué significa eso, pero me lo creo. Me creo que no lo hicieras tú. Lleva las alfombras escondidas a la espalda. Sí, vale, me habéis pillado. ¿Por qué lo hiciste, Snorky? ¿Tenéis idea de cuánto se venden estas cosas en internet? El cambio climático está destruyendo nuestras costas, las aceras se vuelven resbaladizas y... ¿a que no sabéis cuál es la prioridad de la gente? ¿Un camión para marcharse de la costa inundada? ¡Las alfombras antideslizantes! ¿En serio? Yo creo que esto está muy cogido por los pelos. No, lo digo en serio. Las vendo a $50 cada una y en este parque acuático hay miles. Haré la vista gorda por un 50%. Te doy un 10. Trato hecho. ¿Y qué hay de mi parte? Voy a preguntarle a mi otro socio secreto. Dale un 5%. Sabía que estabas involucrado en esto. Horacio era un criminal, un ladrón de tesoros sin igual. Si zarpamos, zarparemos, Horacio. Objetivo completado. Felicidades. Has completado el misterio entre aguas 5. La misión final de este viaje. Recoge tu recompensa.